Armando, ¿cómo estamos, Carlito? ¿Cómo estamos, Bienvenido. Seba? ¿Pronto para una nueva travesía? Listísimo. Vamos arriba, la verdad, ¿no? Aprontando todo, no sé cómo hicimos para que no entrara tanto equipaje. La verdad que impresionante, acomodando todo. Hace un rato que estamos en la logística del kayak, pero va quedando todo listo y ya a poquito asomándonos al comienzo de esta travesía. Vamos arriba, vamos Seba. Vamos arriba. Muchas acá gracias, estamos. Loco. Acá está el kayak. Eliseo, bienvenido Eli. ¿Pronto para otra travesía? Estamos pronto. Vamos arriba, ¿expectante o no? Expectante, ¿sí? Lo de siempre. Sale la mamá de las tornas. Vamos arriba. Acá estamos viendo la barra que se está armando. Bueno, acá viene la gente. Miren lo que es esto, gente. Acá está Ferna. Bienvenido, Ferna. ¿Pronto gracias para una nueva travesía? Más vale. Bienvenido. Para la nueve y la primera. Estrenando kayak acá, arrancando la jornada. Acá está Jorge, acá están los chicos. Brian, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo se va? ¿Pronto por una nueva travesía? Claro que sí. ¿Qué jugador? Jorge, ¿cómo estamos? Preparado. Bienvenido. ¿Todo pronto? Acá. Alexis, ¿cómo estamos, Seba? Bienvenido. Bueno, ¿pronto? Vamos a ir. ¿Pronto, pronto? El archivo. Que quede registrado que Alexis... Hicimos una apuesta, ¿no? Sí. ¿Decirá vos? ¿Cuál? No, vos decíla. El que saque la tarea más larga. Bien. Gana un señor. Porque la mayor cantidad nos animó. Claro. Perfecto. Ah. Bueno, está la barra pronta. Todo pronto, gente. Nos vamos. Vamos arriba. Bueno, gente, la primera parada técnica. Estamos con los chicos acá haciendo una pasadita muy cortita. Miren qué hermoso lugar. Ya están todos los chicos. Y bueno, estamos acá estrenando nuestro KG Lures, el Race 2.0. Un crambay muy, muy versátil. Ahí ustedes lo pueden ver. Paletita redonda, baja 2 metros. Hoy en una cañita spinning, un equipo spinning. Miren qué es esto, gente. Miren qué colorcito que nos regala. Imponente. Muy, 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 muy lindo. Lo vamos a estrenar hoy, lo vamos a probar hoy. Equipito de spinning para arrancar. Lo tenemos acá. Ahí estamos. Estamos con Eliseo. ¿Cómo estamos, Eli? ¿Todo bien? ¿Todo pronto bien, para arrancar esa aventura? Pronto. ¿Con todo? Probando señolitos ya. Un poco de todo. Así que nada, vamos a estar así, miren, gente. Vamos a estar con este crambay. Va a jugar de titular ahí. Miren los colores que tiene. Precioso, precioso. El Race 2.0. Va a estar de titular acá en la cañita de spinning. Y luego tenemos acá en nuestra otra cañita. Estamos con el reel. Hoy nos trajimos eso. Bastante, un equipo bastante grandecito, pero lo trajimos para probar igual. Estamos con el Curado 300 de Shimano. Gracias a la gente de Andrés Camping y Pesca por facilitarnos este equipo. Pueden hablar con los chicos ahí, pueden conseguirlo. Y hoy tenemos también estrenando nuestro popper, el Kaller Junior, 9 centímetros. Miren este color hermoso que tiene. Hoy lo vamos a probar acá en el Kiwai también, en esta travesía. Tenemos 3 días por delante. Estamos súper contentos, súper expectantes. El clima está muy, muy lindo, muy, muy lindo. Sí, sabemos que el agua está un poco fría, así que vamos a ver cómo jugamos un poquito con todo el material que trajimos. Pero nada, 3 días por delante. Tenemos gente nueva que se suma también a la travesía. Allá tenemos a Fernando, un suscriptor del canal que se animó a venir con nosotros hoy, que nos está acompañando. Así que nada, está el equipo completo, estamos en casa, gente, y nos vamos a pescar. Así que quédense en este video, les vamos a mostrar un poquito de todo. Situaciones de pesca, señuelos, bueno, las capturas que tengamos, armado campamento, vamos a intentar buscar la carpa, buscar sábalos, buscar tarariras, buscar dorado, bueno, un poco de todo. Así que vamos arriba, gente. Quédense en este video, así arranca Kayak Go Fishing en busca de la tornasol. Vamos arriba, gente. Bien, Brian, felicitaciones. La primera de la jornada, gente. Agarralo ahí que lo llevamos la... Pará, agárrate ahí. Agárrate acá. Que te llevamos a la orilla, ahí. Qué buena, oh. Qué hermoso, bicho. Qué hermoso, bicho. Felicitaciones, estamos acá en la sombra. Bien, tremenda, bien. Tremenda tornasol. Preciosa tornasol. Ya está llegando Jorge. Arrancamos la jornada. Qué bonito, primo. Primo. Miren esos colores. Qué hermosura, gente. Miren. Nada, hará un minuto que la tiene arriba. Y... Besito y para el agua, gente. Y que siga. Que siga su camino, su curso. Qué hermoso. Felicitaciones, Brian. Bueno, preciosa, muchas gracias. Captura. Se fue. Bien, Brian, vamos. Vamos arriba nomás. Vamos. Arrancando, gente. Bueno, con todo. Vamos, seguimos. Pasó.
Bueno, gente, la corredera más larga. Acá está Eli llevando a Kira 23, el Kiker Mero Doble. Allá viene Alexis. Vamos arriba, pasando corredera. Vamos, Alexis. Acá viene Ferna. Vamos arriba, Fer. ¿Qué hace? Ya está, viene Carlito. ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos! Allá viene Carlito. Y acá estamos, gente. Una hermosa corredera. Vamos a buscar el punto de pesca. Acá están los chicos. Y bueno, vamos a buscar la vuelta. Y nos vamos de pesca. Vamos arriba. Miren lo que es esto. Qué hermoso paisaje. Nuestro Uruguay. Vamos en busca de las tornasoles. A ver si podemos dar con ellas. Pero está hermoso. Miren qué lugar, gente. Miren qué lugar. Impresionante. Vamos. Acá estamos pasando, gente, de los kayaks por abajo de los árboles. Impresionante el lugar donde estamos. Estamos pasando acá. Anda Brian. Miren la corredera que tenemos por delante. ¿Cómo la ve, Brian? Estaba fea. Estaba. Bueno, este es el desafío más grande de la jornada de hoy. Llegamos al punto más que cansado, fundido prácticamente. ¿Cómo lo ves, Jorge Levy? Fea. Así que fea. Esta vez corre. Bueno, pronto. Vamos. Ay, ay, ay. Dale, Fer. Vamos arriba. Vamos arriba. Gente, estamos llegando al punto de pesca. Miren lo que es esto. Una locura. Pero realmente les queremos mostrar la odisea que estamos haciendo. Acá estamos con los chicos pasando los kayaks. Es una corredera bastante honda. Acá están los chicos pasando con piola. Kayak por kayak. Como ustedes lo pueden ver acá. Y en la orilla de frente están los chicos que se atan y bueno, van nadando y van pasando. Vamos a ver cómo nos va con esta odisea. La verdad, ha estado fatal. Ha estado súper complicado. Nos hemos pegado un buen baño. Allá va uno de los chicos. Esta odisea ha dado bastante que hablar. Bastante trabajo. Y bueno, acá estamos, buscándole la vuelta para pasar y seguir con esta travesía. Vamos arriba, gente, ¿eh? Seguimos. Vamos. Ahí viene Carlito. Acaba de pinchar una tarucha. Del otro lado. Solito se fue. Solo se fue. Y viene con la tarucha ahí. ¡No! ¡Qué animal! ¡Qué gorda vos! 3,5 kilos. ¡Qué gordaza vos! ¡Qué tarucha, loco! ¡Qué linda! No me creía, ¿viste? No te creía. ¿Por qué no me creía? ¡Qué gorda, loco! ¡Vamos, arriba, loco! ¡Felicitaciones! ¡Qué monstruo! Toma, muchachos, qué divino, loco. ¡Qué lindo bicho, loco! Trae la medida. Felicitaciones, Carlucho, vamos. La medida la tiene él, podés creer allá. Bueno, ahora la. No, tranquilo, ahora la pesamos. ¿Cómo? ¡Qué hermosa tarucha, loco! ¡Qué hermosa tarucha! Felicitaciones. Sí, fue como tocó una pie, como que tocó. Terminando el día de hoy, cansado, fundido. Sin lugar donde acampar. Pero tremenda tarucha. Felices. Loco. Bueno, última hora cayendo en la tarde, nos queda media horita de luz y tenemos que armar el campamento todavía. La verdad que se nos demoró un poco porque no encontramos un lugar donde acampar y haciendo 150 o 200 metros más buscando un lugar, me separé de los chicos y bueno, no encontré el lugar. A la vuelta me vine haciendo la pasadita de bay y acá se dio esta hermosa tornasol al caer de tarde, ¿sí? Ahora sí, ya no nos queda mucho más tiempo para pescar. Es hora de armar el campamento, pero bueno, día 1, hermosa tornasol que nos alegró el día, así que hermosísima. Bueno, ahí se va, cuando se quiera ir, ya está con toda la espira, ahí se va. Y ahí se va. Thank you.
¡Vamos! ¡Vamos, Galucho! ¡Vamos, felicitaciones! Gracias, che. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, che! ¡Qué lindo! ¡Vamos, armar el campamento, gente! ¡Vamos!